Ahora sí, cronómetro en cero. Y empezamos a vivir y a compartir con todos ustedes los primeros 45 minutos. Ya está jugando Independiente frente a Atlético Tucumán. Recupera rápidamente la pelota para acá el conjunto de Cano. Ya la quería tocar Barbona, se resbalaba Barbona. La va recuperando ahora y saliendo Fabricio Bustos. Ahí la cambiaba Bustos, buena pelota para Sánchez Minio. Barco por izquierda, se viene el rojo, la tire Barco, Barco, Barco. ¿Qué va a hacer Barco, 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 Barco? Esperar, robar, salir por afuera. Enseguida con Barbona y con Gervasio Núñez. Esos pases interiores Independientes que tiene que cuidar. Bustos, Sánchez Minio. Una falta anterior, marca el árbitro. Ahí tiro libre, corresponde al rojo. ¿Por qué? Porque Miloc presiona, porque Aliendro identifica una marca y también trata de obstruirlo a Independiente en la salida. Ya está abierto Bustos por derecha. Salía a buscarlo para allá el jugador Barbona. Era de Barbona la falta, jugaba Domingo. Bustos. Benítez. Benítez. No llegaba la pelota a Gigliotti. Aliendro. Miloc. Bustos. Bustos. Fernández. Quería descargar para Benítez. Rebotaba en Gigliotti. Aquí la tiene Bustos. Lo persigue el Pulga. Sigue Bustos, míralo a Bustos. Va Gigliotti por derecha. Por el otro lado va llegando Fernández. Gigliotti. El balón se perderá por un costado. Cuando va Bustos es cosa seria. Lateral ofensivo para el equipo de Holland. Se viene con la pelota Barco. Va para afuera el jugador Bustos. Aquí la tiene Bustos. Acompaña Barco por adentro. La pide Fernández para el segundo palo. El que estaba cruzando era el central Sbutoni. El balón se perderá por un costado. Será lateral ofensivo para Independiente. Ya para hacerlo está Bustos. Ya dejaba la pelota para Domingo. Aquí la tiene Domingo. Sigue Domingo. Otra vez ahora viene para Fabricio Bustos. La va dejando hacia atrás para Alan Franco. La quería cambiar para Bustos. A marcarlo para acá se viene el jugador Barbona. Intentaban con Benítez. La sacaba Rizzo Patrón. Será lateral ofensivo para el rojo. Domingo. Se viene Benítez. Lo tira y está Gigliotti. Benítez. Benítez. Sigue Benítez. Fernández, golazo, gol. A esta altura de la noche tenemos penales, pero todavía falta un montón. El que va a buscar la pelota para acá es Barbona. Había falta contra Bustos. Hay tiro libre, corresponde al equipo de Avellaneda. Tenemos 18 minutos, estamos en este primer tiempo. Independiente 1, Atlético Tucumán 0. Se viene el Pulga, sigue el Pulga, sigue el Pulga. La cambió el Pulga, este le pega, tiene ganas de pegarle al zurdo, enganchó. Lo marcaba Bustos. Qué bárbaro Bustos, qué lateral tiene Independiente. Tiene que parar el partido el árbitro. Espera que se viene Barco. El que sale es el Laucha. Está el Pulga habilitado, va el Pulga y vale. El Pulga y vale, el Pulga y vale, el Pulga y vale. Vos sabés que con lo justo Alan Franco termina rechazando. Vamos a ver toda la maniobra completa. Primero el cambio de frente a Arbiti. Hablábamos de los laterales, cómo los extendía Independiente. Pero aquí se equivoca. Va a venir un lateral rápido. Benítez ya va a estar marcando el pase acá. Primero coloca bien el cuerpo. Se aleja de su marcador, de Patrón. Quiebra hacia adentro. Se la deja, pero fíjense. Erviti. Erviti. Bustos. Sánchez Minio. La cambiaban para Barco. Barco. Bustos. Barco, se viene el rojo Barco. Muy bien, no llega a tiempo, hay mucha determinación en Independiente. Cada vez que toma la pelota y busca atacar. ¡Justo! Vale, 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 se la sacó. Gigliotti que intentaba, alguien le corrió la pelota. Señoras y señores, gana el rojo por 1-0. El único gol del partido lo marcó Fernández con este resultado. Para ahora, hay penales. Independiente tiene para mí el mejor 4 de la Argentina. Bueno, para mí es penal acá. Para mí es penal. Después hay offside, claramente. Pero ahí hay penal de Aliendro. Tagliafico. Franco. Busto. Por adentro va Benítez. Sigue Busto. Busto. Ya la recibe Walter Erviti. Ya la estaban cambiando para Barco. Llega o no llega. Barco. Sigue Barco. A marcarlo para allá va Acosta. La dejaba Barco. Viene para Sánchez Minio. Centro para Gigliotti. El que va justo. Gervasio Núñez.
cambió Núñez, cambió porque no lo están tomando bien a Bustos. Lo percibió el entrenador Zielinski y los alternó a los dos de afuera. Vino en el centro de Núñez, saltaba Cabral, la despejaban como podía del fondo Independiente. A buscar apareció Benítez, la buscaba y la sacaba de cabeza Sánchez Minio, completaba ahora Barco. Llega o no llega. Utre se la dejó adentro. Se viene con la pelota para acá Aliendro. Aliendro vino al centro. Blanco. La sacaba Sánchez Minio. La tiene Campaña. Pide disculpa Bustos. Ya la va atrapando el arquero del rojo. Franco. Bustos. Campaña. Barbona para tirarlo. Vino al centro. Campaña que sale. El arquero. El puñetazo. A buscar Ramón Costa. Evitó el córner. Ahí lateral ofensivo, corresponde al decano. Montiel, Osores, Valdés, Álvarez, Cuello y Alejandro Melo. Le pegará esa pelota el arquero Campaña. A buscar ahí va Domingo. Bustos. Milot. Bustos. Franco. Contra el ganador de Nacional de Paraguay y Estudiantes de La Plata. Núñez. Falta, sigue Cabral, balón largo para que vaya a buscar la Gervasio Núñez. Ya la está recibiendo Aliendro, el que marcaba era Bustos, intentaba Blanco, Tagliafico, atención que la tiene para acá Marco, acompaña para adentro Fernández, también va Silviotti, la pelota va para Fernández, lo espera Luchetti, se abre Fernández, entrega atrás para Barco. Se viene el Pulga, la sacó y este le pega, y le pegó y rebotaba en Domingo. Gigliotti, Bustos, la van a cambiar para Barco. El que sale es Cabral, pasó, se viene Barco, pica Fernández, a marcar va Bustoni. Fernández, Benítez libre, el arquero, Laucha. Se viene con la pelota Aliendro, Bustos, Domingo, Aliendro, Gigliotti. El que va subiendo para afuera Bustos, la tiró larga Bustos. Atención que quiere cruzar Bustoni. Sigue Bustos, presiona Bustos, pero ahora no hay falta, Bustoni. Qué bárbaro Bustos, qué lateral tiene Independiente. Levanta la platea, a buscarla para allá va Independiente con Fernández. Era el que giraba, Gigliotti. Lo dejamos otra vez ahora para el Pulga, Aliendro, Domingo, Bustos, Cabral. Aquí va completando ahora Rizzo Patrón. Bustos. Ya la tiene Aliendro. De manos va a reponer sobre el sector derecho Independiente. Domingo. Bustos. Hoy comentó Barcelona, usted también. Sí. Falta y tarjeta, ¿eh? Atención. Amonestado, amarilla para el 10, para Gervasio Núñez. En este caso, bien merecida la amarilla. Qué buen jugador que es Bustos, Gigliotti, va a quedar Bustos libre por derecha. Libre, Se viene con la pelota Bustos, acompaña para adentro Sánchez Minio que se desprende. Atención que va Sánchez Minio. Otra vez de frente está Bustos, tira al centro y está Gigliotti. Benítez, Bustos. ¡Oh! Penal. Mamita querida, lo que juega el 4 de Independiente. Penal para el rojo, penal. El 4 de Independiente es un jugador extraordinario. Penal para el rojo. Tremendo lo que hizo Bustos. Tremendo. Primero el quite del Torito. La participación de Gigliotti. Toques horizontales hasta la llegada de Bustos. Bustos va a tocar. Va a esperar porque estaba Sánchez Minio, el otro lateral involucrado en la jugada. No podía ir hacia adelante. Zurdo se empezó a cerrar. Empezó a buscar pase y Bustos. Allí sí. Acelera. El cruce, la pierna de Sbutoni, claro penal en este caso. Partidazo de Bustos, partidazo, un jugador inmenso. Domingo, atención que se viene con la pelota, atraviesa el rojo y va Bustos. Bustos, sigue Bustos. Bustos. Benítez. A buscarla para acá, se viene el jugador Bustos. Le va a quedar para Alan Franco, vale, Moreira. ¿Qué cobró el árbitro? Corner. Tiro de esquina para Independiente.
La pelota le va a quedar para la contra. Atlético Tucumán. Por acá la estaba dominando y ya la metía Fabricio Busto. El Pulga, el Pulga, el Pulga, el Pulga, el Pulga. ¡Atajó Campaña! ¡Atajó Campaña, señoras y señores! Si algo le faltaba esta noche, si algo le faltaba esta noche era que el arquero del rojo ataje un penal. Señores, se viene con la pelota Fernández, acompaña a Gigliotti, viene al centro, saque de arco. ¡Qué partido! Pasó de todo, ¿eh? Pasa de todo. Pasó sí. De todo. Partido alocado completamente. Domingo. Domingo. Barbona. Barbona. No puede Moreira. Barbona. El Pulga. Quería jugar para Blanco. El Pulga. La saca Bustos. Completa Bustos. Bustos. Se viene el rojo. ¡Qué bárbaro! La metió para Fernández. Mira la Bustos para adentro. Aquí la tiene Fernández. La cambió para Benítez. Con lo justo Rizzo Patrón. No se cansa nunca, Bustos. No, es una máquina. Una máquina de correr. Una potencia tiene. Una fe. Una fe descomunal. Me permite, Gambetta. Ah, es el 4. El 4. Por ahí no corresponde, pero. A ver. El 4 de la selección. ¿No? Discúlpeme. No, lo disculpo y además concuerdo. Barbona. Aquí la tiene Fabricio Bustos. Pierde Bustos. Mete el torito. Presiona Bustos. Pelotazo largo de Cabral. Va a cubrir la Benítez. Si esto fuese futsal, es para pedir un minuto. Bustos. Bustos. La busca para acá Gervasio Núñez. Vuelve Bustos. La saca Bustos. Lateral para Atlético Tucumán. Viene en el centro. La saca. No hay arquero. No hay arquero y tiene el tercero. No hay arquero. Va con la pelota Independiente. Bustos. Bustos, ya volvió Luchetti. El balón se pierde por un costado lateral ofensivo para Independiente. Le van a quedar 2 minutos al partido. 2 minutos al encuentro. Se vuelve loca la gente de la platea aplaudiendo a Bustos, Sebastián. Escucha. Bustos, Bustos. Ovacionan al pibe de Independiente. Ahora están 10 contra 10. Vino al centro. Bustos que la revolea. Va Fernández. La corre Albertengo, la corre Albertengo, se la lleva Albertengo. 10 segundos, 10 segundos, ganó, 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 sigue en la Copa. Ganó Independiente, señores, y sigue en la Copa Conmebol Sudamericana en una noche que tuvo todo, absolutamente todo. El pibe Bustos se tiró de cabeza al césped. Fue para mí la gran figura del partido. Para mí la rompió el pibe Bustos. Señores, Independiente ha ganado por 2-0 frente a Atlético Tucumán. Una noche inolvidable. Sigan la Conmebol Sudamericana. Fernández marcó el primero. Benítez marcó el segundo. Fernández cerró un penal para Independiente. Campaña le tapó otro al Pulga Rodríguez. Se fue expulsado Cabral en Atlético Tucumán y se fue expulsado Tagliafico. Mis amigos, fue una noche inolvidable para la gente del rojo. Estamos con el alma de este equipo, recién te estaban elogiando Sebastián, Diego, las sensaciones que sentís en este momento con el elogio de la gente también, la alegría. Bueno, la verdad que fue un partido durísimo, no lo puedo creer, creo que lo sacamos adelante, tenemos un alma increíble y bueno, estamos para más, creo que estamos para seguir peleando y bueno, vamos a dar pelea hasta donde podamos, espero que esto siga de la mejor manera. ¿Qué sentís cuando te lo reconocen de esa manera al público Independiente? Como lo dije siempre, siempre la peleé para estar acá, trato de dar lo mejor adentro de la cancha y esto, bueno, es un recibimiento, una alegría muy grande para mí y como te digo, trato de dar lo mejor acá adentro y espero seguir de la misma manera. Gracias, Fabricio. Fabricio Bustos. Bueno. Qué bárbaro este chico, cómo juega, ¿eh? ¿Cómo juega?